Pasen de este lado. Y bueno, amigos, ya estamos aquí otra vez en la transmisión del regional de la Ciudad de México. Pues estamos viendo al Inge de Inge Cards con su playmat y toda la publicidad del mundo en el lado derecho, y del lado izquierdo tenemos al Mauricio, conocido como Cohen. Jugadores del Winamat, pasen de este lado, por favor. Su evento está a punto de comenzar. Pues jugadores, el Inge del Winamat también está jugando Sky Striker, que ya nos cae gordos y lo odiamos. Y está jugando contra un Salomon Great. Voy a ir a compartir en todos lados para que puedan ver. Jugadores del Winamat que ya están inscritos, pasen de este lado, por favor. Jugadores del Winamat. Ángel Ibarra Bárcenas, Martín Silva Miranda, Edgar Alan Cabrera Sánchez, pasen de este lado. Y bueno, vemos que Cohen logró hacer un campo muy bueno de Salomon Great, logró hacer combo y todo. Parece que el Inge no abrió muy muy bien, a pesar de que tiene multirol y campo. Este, ya eso se convirtió en un juego de hand trap. Si no robas hand trap, ya te moriste. Eso parece. Y bueno, le barajé la carta. Poderosísimo Hitleo. Se la regresó con el Pony, ¿no? ¿Mandé? Sí, ah, no, ustedes no. Andan diciendo puras majaderías, yo creo, porque andan diciendo que si tiene audio. O le anda tirando mierda a alguien. Y obviamente, podemos ver que tenía un buen campo. Todo muy establecido. Sandra, levanta la mano. Jugadores del Winamat con la juez que está levantando la mano. Jugadores del Winamat con la juez que está levantando la mano. No le peguen a la mesa. ¿Alguno juega a Badabun TCG? Dice aquí. No, nomás me dio, creo que me salió cáncer en los ojos por leer eso. Derpy le echa porras al Inge. Ojalá le gane a Cohen. Se ve que está sabroso el duelo. Pues yo los veo aquí como que están coqueteando. Los veo entre risa y risa. Jijijija, jojo. Pero nomás empiezan los...
la agresividad y ya no se van a estar jiji jojo. Ese Inge que ya está. ¿Por qué Hitlio levantó 2 al deck? Pues no sé. Yo también me quedé pensando eso. Según yo fue por el caballo, ¿no? Y ya, la carta que más odio en el mundo. La mina maldita. Es como, hago mina, me hago bolita y ya. No me importa nada. Engage. Busca rey. Raye. Jugadores sin oponente, levanta la mano. Jugadores sin oponente, levanten la mano, tienen el match ganado. Activa campo, activa raye y más cartas Sky Striker que nos caen bien gordas. Recuerden, en este. Cabrera Sánchez, su Winamax ya comenzó. En Mingers, odiamos a las Strikers. Con la juez que está levantando la mano. Cabrera Sánchez, con la juez que está levantando la mano al fondo del salón. Y si un día Burger juega Sky Striker, lo cuelgo. El Sky Striker era un bonito deck cuando se jugaba como Engine en otros decks. Cuando se jugaba con Trickstar y así. Aunque el Trickstar también me caía gordo porque solo te quemaba puntos y te quemaba. Respira, te doy, hago 200. Caminas, te hago 200. Me ves feo, te hago 200. Y ya, así. Mamen, el IG está robando muy fuerte, ¿no? Armaya Sky está bien. No, no está bien. Es lo peor que puedes hacer. Dice aquí porque el Hitlio cada que es Link Summon puede activar su efecto. Es correcto lo que dice aquí. Luego uso la magia de sin manos. Nada más. Cheque puto. Malditas Sky Striker, ojalá se mueran. Nos caen gordas. ¿Y ya? ¿Qué está pasando, doctor García? No pueden hacer eso.
Gacela. Gacela, Gacela. Yo le voy al Sky Striker. A pesar de que me cae bien el Inge, odio el Sky Striker. Digo, yo le voy... Dije... perdón, tengo dislexia. Yo le voy al Salaman Great. A pesar de que el Inge me cae bien, y ojalá tope muerte al Sky Striker. Que se mueran. Quémenlos a todos los Sky Strikers del mundo. Puede ser, Tabo. Puede ser que la haya cagado. Y para todos aquellos que no están viendo el duelo, porque seguramente solo lo están escuchando, el... ¿cómo se llama este? Bueno, se va a convocar y lo va a destruir. Recordemos que esta carta... Ah, no, ¿qué está haciendo? Perdón, perdón, ¿qué está haciendo? Y luego, ¿por qué no se destruyó? ¿Qué pasa? ¿No se supone que Foxy activa y resuelve en el cementerio? ¿Por qué no destruyó? Ah, pues a lo mejor. Porque es opcional, ¿no? Eso de destruir. ¿Qué hace el equipo? ¿No has destruido una vez o algo así? ¿O solo porque es opcional? Nomás lo seleccionó y no lo quiso destruir. Ah, porque cuando es destruido pues recupera, ¿verdad? Sí, cuando es a lo mejor seguro, pues, es posible que sea por eso, ¿no? Para que no recupere. O está viendo si levantarlo, tal vez, o algo así. Si destruye carta, roba. Sí, pero también así hace algo, ¿no? Recupera algo o cuando está en el cementerio revuelves y o algo así, ¿no? Es lo que hace. Miren a ese perrito y su cara de... Sí, recicla tres cartas Sky. Por eso no lo destruyó. El ajita. Y ahí viene el caballo. Y está haciendo efecto de... del gato. Y va a hacer efecto de... Qué malo. Le hizo strike. Que el caballo era su única salida, su única buena salida. Yo creo que pudo no haberlo matado o algo así. A lo mejor
Va a reciclar, lo que habíamos dicho, ¿no? Yo creo que con el caballo, él no sabía que tenía strike, pero yo creo que en vez de hacer efecto del caballo, pudo haberlo usado para hacer un link y subir al bomber y ya. Ya como que después intentar hacer pues otras cosas, pero no sé, o sea, habría que leer muy bien a tu oponente para saber que tiene una strike o para saber que puede tener algo que te puede desmadrar para hacer una jugada así, pero pues bueno. El duelo ya está decidido. ¿Cómo va a estar decidido si es el primer? Ah, sí, olvídelo. Sí, el duelo ya está decidido. No, perdón, es que el duelo y no el match, ¿verdad? Ojalá vuelva a topear el Inge. Igual lo iba a negar con la strike. Pues sí, ¿verdad? Tienen razón. De todas maneras iba a ser lo mismo. Me quedé pensando que la strike niega invocación. Ojalá vuelva a topear el Inge. No, porque no me dio su profile. Ah, no es cierto. Ojalá y sí. Ojalá y vuelva a topear y se meta por esa carrera de los puntos del mundial. Y se vuelva muy pro. Y jugadores, se les recuerda que todavía están abiertas las inscripciones para el evento del deck estructurado. Todavía están abiertas las inscripciones para el evento del deck estructurado. De este lado se puede pasar a inscribir. Y le gane a todos esos otros que están jugando por puntos. Y que se mueran. Y que el Inge se vaya al mundial. Ahorita la gente que está jugando por los puntos, está Carlo, está el chavito Tavo, que quedó en segundo, sí, creo que se llama Tavo, que quedó en segundo en el nacional, y ya, que nos interesen, los demás son porquería. Ojalá el Inge ahora empiece a topear y así, que se haya acomodado, que ya se haya aprendido las... Es que a veces pasa como que... Yo no sé si es que sientes como que rompes la barrera del miedo al top o qué, pero pasa muchas veces que topeas un lado y te empiezas a topear. O sea, he visto mucha gente que así que... De repente aparecieron así de... ¡Ay! Un día topeó y luego empezó a topear. O sea... Como que se agarraron de ahí y empezaron a conocer las... El mundo de los pros. O no sé, Les dio No sé, ganar como que topear... Empezar a topear... O ganar algo, como que los empieza a impulsar. Burger así pasó. Él empezó a topear en... Pues cuando lo conocí, empezó a topear en los regios. Que topeó con un conejo. No, topeó con un hada. Y entonces, los siguientes regios empezó a topear y topear. Y así ya empezó a topear en muchos regios. Todavía no ganaba nada. Pero pues, o sea, de ahí se agarró para empezar a topear. Cuando ganó...
O sea, también fue como empezó a ganar y fue que empezó a ganar más y más. O sea, yo creo que como que sí hay una... Como que tú mismo rompes ese miedo de que piensas que ya no... Que... Pues que no eres bueno ni nada. Yo creo que si yo hubiera seguido jugando competitivamente, posiblemente me hubiera ido muy bien. Porque ya estaba comprendiendo el juego de una forma diferente. Y sí, o sea, ya había perdido como el miedo a enfrentarme a jugadores buenos y así. Pero, pues no se me hizo porque luego ya no quise jugar. Ya todos me cayeron gordos y los odié a todos y que se mueran y que coman tierra. Simplemente mejoras y ya no te dan nervios las mesas de arriba. Exactamente, mejoras y ya no te dan nervios. Dice Toñito, no me avisaste que no empezó la ronda. Pero no te avisé porque no me dijiste. Me dijiste hace rato, avísame cuando empiece la ronda. No me dijiste, avísame siempre. Y tío Derpy está muy feliz porque ganó el Inge. Aunque esté jugando Sky, que nos la odiamos. En este canal nos defend nos diferenciamos porque odiamos las Skies. Nos cae gordas. Puro cáncer. Prefiero jugar contra 18 Gantraps que contra un Sky. ¿Ven por qué no juego? Por esas cosas. Cosas así. Pero aquí podemos ver a un buen jugador Sky que no está haciendo tiempo. A ver, vamos a ver si en el segundo duelo no agarra y dice. Mina, me hago bolita, Hayate, Hayate, ya vas. Y empieza con Cyanide Mining. Y el Inge está esperando robar algo bueno. Parece que no. No lo logró. No funcionó. Perder el primer duelo contra Sky es lo peor que puede pasar. Ya cazaba estrellas, sí, ya cazaba estrellas. Yo, siempre era gracioso porque siempre que me tocaba en torneos contra buenos jugadores les ganaba. Al único que no le gané fue a Lagunes, en el regional, donde casi hago tops. Que fue así como donde empecé a mejorar. Aún recuerdo cuando me dijiste que ya me la hiciste cuando activé mi Floodgate. Maldito Derpy. Muérete. ¿Ves, Terpi? Por andar jugando esas Floodgates de marica te banean. Ah, ese duelo estuvo bien divertido, Derpi. Me divertí mucho en ese duelo. Pero sí, estaba pensando si jugar en Perú. Pero no sé. No sé si jugar en Perú porque... Es que lo que no me gusta de los eventos no es tanto... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que no me gusta de los eventos es que... Hay que pararse temprano y estar todo el día. Siento que no lo vale. No vale mi tiempo estar todo el día. Y luego estás presionado, estás así de malas. Luego te toca contra gente. No has comido, te toca contra gente que te está haciendo trampa o te está molestando. Cosas así. Y dices, no, ya. Muéranse todos. No, o sea, como que no. Yo ya no estoy para eso. Estar todo el día ahí. Si ahorita me estoy queje y queje. Bueno, ahorita ya no, porque ya son las. Las 4:30 me dio tiempo de desayunar y todo. Pero, pues porque no estoy jugando. Pero si yo estuviera jugando, estaría ahorita.
Es que no dormí nada, es que tengo hambre, es que ya no quiero jugar. Si hicieran un receso, a lo mejor sí jugaría todavía. Un receso de 1 hora. Pero pues ya parece, ¿verdad? Yo pido deseos milagrosos. ¿A qué hora termina el evento? Pues yo creo como. Ahorita son las 5 y estamos en ronda 5. Empezó a las 12, así que por ahí de las 9, 8 o 9, yo creo. Pues el meteorito haciendo de las suyas. ¿Ven lo que le digo? Ya sabemos quién ganó el duelo, pero ese deck se tarda 1000 años. Me cae corto. Van a hacer un meme. Resumen del regional de la Ciudad de México. Grechi quejándose del escaso. Eso va a ser el resumen del regional. Aquí me dice alguien, ¿por qué no me llegó la notificación? Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando hagamos cuando subamos video o cuando se haga el directo. Ahí donde dice suscribirse. Aníbal Anaya Castañeda se encuentra en el salón. Aníbal Anaya Castañeda, de este lado, por favor. O sea, a lo mejor sí se puede recuperar porque no veo como que el Inge haya generado tantos recursos ni tantas cosas después de hacer el meteorito. Y bueno, puede ser que sí se recupere. Le subo el meteorito para que me lo vuelva a hacer. Lo revuelve al deck, ¿no? ¿Lo trae, lo sube a la mano? Fallas épicas en los duelos. Subo el meteorito, baja meteorito. Ese moño es por Derpy Toñito. ¿Ven qué bonito es el Salaman? Great, no jueguen Sky.
¿Cuánto tiene el metero? 3,000. Pues con el mismo, ¿no? Con el esa cosa. ¿Cómo van en vida? 8,000, 8,000. Ah, no, creo que sí te trae bastante daño, porque hace rato le hizo. Ah, no, no es cierto. ¿No hay platito? Faltan platitos. Pues parece que sí se recuperó el Cohen. El duelo se está poniendo interesante. ¿Qué dice que el Lintu o cómo? ¿Puso en el grupo? Inge Cards, el poderosísimo Inge Cards. Aquí dice, ¿no? ¿Qué dice? Pues creo que sí. El Inge está en problemas. No, por favor. ¿Perdiste? ¿Dos? Oh, la poderosísimo gancho. Ese gancho también es la... Ah, hizo efecto del Thanos. El poderosísimo gancho y le hizo Thanos. Pues dice, ahora ya hago mi engage y voy por otro gancho. ¿Qué buscó? El que los hace... ¿Qué? Remueve una del cementerio y... Sí, ¿no? Y lo revives de tu lado del campo o algo así. Luego lo revivió. Está haciendo un link. Agita. La agita. Y luego. ¿Cuál es el super? Lo que va a hacer. No hubiera sido mejor. Ay, le va a encadenar el gancho. Las chidas. No, no. ¿Oh, sí?
está bien, miren, para que vean como Cohen no es un charker. Jugadores, se terminó el tiempo de la ronda. Jugadores, se terminó el tiempo de la ronda. Al terminar la fase. Y ya se acabó el tiempo de la ronda. El jugador con mayor puntos de vida gana. Jueces, procedimiento de fin de turno. ¿Cómo quedaron? 2-0. Sí, ganó. Ganó el Inge por el tiempo. Como siempre. ¿Por qué ese Dexo le? Pues quién sabe. Pero bueno, ha terminado el duelo. Una vez más el Sky Striker hace de las suyas. Odiamos el Sky Striker. Qué bueno que ganó el Inge. Felicidades al Inge por ganar. Toñito y Derpy dicen que quieren gorditas. Dicen Derpy y Toñito que quieren gorditas. Les dije que se formen afuera en la fila de los baneados. Vayan afuera y se quedan como el perro del del Burger King que nomás está viendo. Pero bueno, eso fue todo en esta ronda, en esta transmisión. Estamos en la ronda 5. La siguiente es la ronda 6. Y no me avisa YouTube cuánto tiempo va. Si quieren saber cuándo son los duelos, pues estén pendientes del canal. Si no les avisa, si no, pues búsquenlo en Facebook, que es donde lo publico, pero pues lo publico ya como 5 minutos después, yo creo, porque empiezo a hacer algunos cambios y cosas que tengo que hacer. Pero bueno, nos vemos en la siguiente ronda. Bye, bye, bye. ¿A cuánto las gorditas? hablar. Les voy a pasar el WhatsApp de Canelo para que ya tiene su negocio de gorditas. Vamos a hacer promoción. Bye, bye, bye.